¿Qué diablos es esto? El gobierno prometió que echaría a estos nativos de aquí enseguida. No entiendo cuál es el problema. Esa gente puede hacer desaparecer este poblado en menos de 20 minutos. Si no podemos utilizar este terreno, tardaremos 10 o 12 días más en construir la carretera. Muy bien, pase por la aduana, a la izquierda. ¿El siguiente? Pasaporte. El coronel Whittaker quiere que se enseñe esta escritura oficial de venta. Ahora la tierra es propiedad de la IMC. Bueno, está bien, no nos precipitemos, lo sé. Comprendedlo, no queremos que nadie resulte herido. José, dile al Tuxagua que ahora somos los dueños de toda esta tierra, que se la hemos comprado al gobierno, a su gobierno. Es inútil. Ellos creen que este lugar no pertenece al hombre civilizado. Dicen que como es de ellos, no se irán. No perdamos tiempo. Tenemos que estar en esa reunión dentro de una hora. Sí, lo sé. Maldito sea. Bien, de acuerdo. Oye, dile a ese hombre que lo único que tiene que hacer es llevarse a sus polluelos y a sus gallinas a tan solo medio kilómetro de aquí. Que tengo regalos para él y para toda su tribu. Vosotros, traed esos sacos. ¡Vamos! Presta atención, sé amable pero inflexible. Haz lo que quieras, José, pero quiero que antes de las 6 esto esté derribado. Sí, señor. ¿Por qué tendrán tanto cariño a esto? No son más que un montón de cabañas. Señor. Gracias. Pasajero Oliveira, por favor, de venir a la oficina de inmigración. Pasajero Oliveira. ¿Te gusta?
puerta. Through the vein of the earth, our motherland. Poblado de Matauruca. Thank you.
has vuelto. Padre, te he traído unas cosas. Digno de un guerrero, como tú. Significa que es el jefe. Pronto será tuyo. Has de ser el nuevo Tuxagua. Daniel. ¿Cómo me has encontrado? Me acordé de que jugábamos aquí. De la piedra sagrada. También de la cascada. Yo no esperaba que regresaras tan pronto. ¿Has visto a tu padre? Sí, lo he visto. Como he visto que gran parte del bosque ha desaparecido. Es triste. Estos ídolos están aquí para proteger este bosque. No está mal. ¿Recuerdas cuando creíamos que cobrarían vida? Siempre tenías miedo. No hay por qué.
Disculpe, necesito hablar con el jefe de policía. Es urgente. Capitán, aquí hay un oficial que quiere hablar con usted. He venido a informar de una masacre, señor. ¿De una qué? Capitán, ha sido aniquilado todo el pueblo Lacusí. Lo que está diciendo es muy serio. ¿Está seguro de ello? Un hombre ha muerto en mis brazos hace menos de una hora a consecuencia de un disparo. Gracias por venir a informarme. ¿No me ha dicho qué hace aquí? Estoy de permiso. Permítame echar un vistazo a su pasaporte, señor. Morrell. Daniel Morrell, de la Marina de los Estados Unidos. Tendré que comprobarlo. Mientras tanto, pediré a alguien que le tome declaración. Le llaman por teléfono. Whittaker. ¿Qué sucede, capitán? ¿Qué clase de problema? ¿Un americano? ¿Será algún estúpido ecologista? Desgraciadamente no. Se trata de Morrell, un oficial americano. Me importa un comino quien sea. La compañía le paga mucho dinero por resolver estos problemas. Ya sabe lo que tiene que hacer. Haga pajaritas de papel con su pasaporte. Haga usted lo que quiera, pero deseo que se vaya enseguida. ¿Entendido? Enseguida, capitán. Teniente, el capitán Campos quiere hablar con usted. Señor Morrell, he hablado con mis superiores. Verá, ellos no saben nada. Espero que lo comprenda. Sin pruebas no puedo tomar medida alguna. Yo he visto ese poblado y estaba destruido. Dígame qué más pruebas quiere. ¿Cómo llegó a ser americano? Según su pasaporte, no ha nacido aquí. Mi madre era americana. Se casó con el Tuxagua de Matauruca. Entiendo. Su pasaporte. Gracias. Aguarde, hay un pequeño detalle. ¿Se ha dado cuenta de que su visado caduca hoy? Se equivoca. De todas formas, uno de mis hombres le acompañará al aeropuerto. Así estaré seguro de que no infringe la ley. Hijo de puta. Esto no lo necesitas ya. Thank you.
Tú, acércate. Sí, capitán. Ya sabéis dónde llevar a este bastardo. Haced que parezca un accidente. Diremos que intentó escapar, que robó un coche de la policía y que luego perdió el control camino de su poblado. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué te has parado? El viejo no quiere apartarse. Eso ya lo veremos. ¡Adelante! ¿No quiere irse? ¿No me has oído? ¡He dicho que adelante! ¡Quítate de ahí! ¡Usted, apártese! ¡Fuera! ¿Qué ocurre? ¿No ha oído lo que le he dicho? ¿Estás jugando con esa cosa otra vez? Como se te caiga, saltaremos todos por el aire. Aquí el único peligro que hay es tu comida. Los camiones están esperando. Daos prisa con eso. Debemos irnos enseguida. Vamos bastante retrasados con el trabajo. Si no acabamos la carretera en el plazo previsto, se terminó. Pero las balsas están ocupadas. Muy bien, pues entonces construye más. Si es necesario que los hombres trabajen el doble. Hay que prolongar la carretera antes de que lleguen las lluvias. Perdone, coronel. El capitán Campos está aquí. Campos. ¿Qué querrá ahora ese? ¿Recuerda esa llamada?
sobre el oficial americano. José, tráenos unos whiskies. ¿La llamada? Ah, sí. Verá usted, señor. Resulta que ese hombre es un mestizo. El asunto es algo complicado. Según la información que he obtenido, ese chico es hijo de una mujer americana y de un jefe indio. Disculpe, capitán. Por favor, no se ande por las ramas. A ver, ¿qué quiere ese mestizo? Él ha descubierto lo de la masacre. Lo del incidente del poblado Lacusi. ¿Y qué? Que es también el hijo del Tusawa de Matauruka. Ese al que José... ¿Qué le ha pasado al Tusawa de Matauruka? Pues al parecer, coronel, verá, él se comió un puñado de tierra. Fue muy desagradable. Luego él mismo se arrojó a la excavadora. Podría decirse que el Tusawa se suicidó. Déjeme ver si adivino el resto. Ese mestizo, ese oficial de marina... Ya no está bajo su custodia. Estoy en lo cierto, capitán. Por eso está usted aquí, para ver si lo vuelve a encontrar. Él nos lleva muy poca ventaja. Capitán, le sugiero que acabe su copa. Luego coja sus hombres y váyase con ellos a la jungla. ¿Sabe usted para qué? Encuentre a ese hombre lo antes posible. Sí, coronel. Lo haré. Pueblo y escondeos en la ciudad muerta. Ellos nos buscarán allí. Yo volveré muy pronto. ¡Maldita sea, haz que arranque! Lo que me faltaba. ¿Qué sucede? El motor se ha bloqueado, no arranca. Creo que se ha gripado. ¿Gripado? ¿De qué estás hablando?
¡Nada! ¡No arranca! Me falta una caja de dinamita, un contenedor de nitroglicerina y un barril de petróleo. ¡Qué casualidad! Alguien ha robado una caja de terrones de azúcar de mi almacén. ¡Claro! ¡Eso es! Han echado azúcar, por eso la pala no arranca. ¡Quiero saber quién lo ha hecho! ¡Quiero saberlo! ¡Maldito sea! ¿Qué diablos estaban haciendo los guardias dormir? ¡Pandilla de idiotas! Llame al capitán Campos ahora mismo. Sí, señor. Tú, que carguen toda la maquinaria de repuesto en las balsas. Debemos salir de aquí lo antes posible. Pero, señor, eso llevará todo el día. Para cuando hayamos terminado, será de noche. Me da lo mismo, pues saldremos de noche. Escucha, quiero que el equipo esté trabajando a primera hora de la mañana. ¿Qué haces ahí parado mirándome fijamente? ¡Vuelve al trabajo! ¡Muévete! El capitán al teléfono. Capitán Campos. Escúcheme bien, deseo que levante el culo de su silla y se ponga enseguida a trabajar. Preste mucha atención. Quiero que coja ese mestizo, Campos. ¿Me ha entendido? Le doy solo de plazo 24 horas. A todo el mundo a trabajar. Quiero que la maquinaria de repuesto esté cargada cuanto antes. Muy bien. ¡Veo fuego en esa orilla! ¡Dispará! ¡Vamos! ¡Dispará!
En cuanto lo he sabido, me he puesto en camino, coronel. Ya he solicitado más refuerzos. Por mí no se moleste, Campo. Se acabó. ¿Qué quiere decir? No le entiendo. De acuerdo, entonces se lo explicaré, capitán. Verá, todo el destrozo de anoche lo hizo el hombre a quien usted dejó escapar. ¿Cómo es posible, coronel? No se da cuenta. Solo es un indio. Claro que me doy cuenta. Lleva la lucha de la guerrilla en su maldita sangre. Y para colmo ha recibido el mejor entrenamiento de combate del mundo. Tenemos que encontrarle. Está escondido en esa jungla. ¿Dónde está José? Se ha ido, señor. Creo que iba a buscar a ese indio él solo. ¿Qué? ¿En la jungla? Eso es lo que ha dicho. ¡Maldita sea! ¡Ese hombre está loco! ¡Vamos! ¡Gire, gire! Eso es muy bien, manténgase así. Vengas a de donde estés, cabrón. ¡Ahí está! ¡Se nos escapa! ¡Mierda! Jamás había visto correr así a nadie. ¡Defienda! Ya está aquí, coronel. Lo sé, he oído el hidroavión. Hazle pasar. Capitán.
De acuerdo. Vayamos a ver al resto. ¿Qué tal el viaje? No ha estado mal, los he tenido peores. ¿Quiere una copa? No, gracias, yo no bebo. No fuma, no bebe, tampoco. Alto ahí, eso sí. ¿A quién le será difícil? Me temo que tendrá que esperar a volver a la civilización para hacer eso. ¿Qué se siente no llevando uniforme? Le suplico que vayamos al grano. Muy bien, como guste. Quiero saber exactamente qué está pasando aquí. Cuéntemelo todo. De acuerdo. Terminaré mi copa y luego daremos un paseo. Deseo mostrarle algo. Este país posee unos magníficos recursos. Me han contratado para construir una carretera a través de la jungla y así llegar hasta las minas más cómodamente. Dispongo de 4 semanas. Algunos dicen que no se puede hacer, que es imposible. Yo les demostraré que se equivocan. ¿Cuándo te irás? Esta noche. No te vayas. Son muchos y tú estás solo. Acabarán venciéndote. Te matarán. Me enseñaron una cosa en el ejército. A no hablar nunca de la muerte. Hay algo muy curioso que siempre me ha sorprendido. La poca gente que se ha dado cuenta de lo bello que era Vietnam. Nunca me imaginé que fuera usted un romántico, coronel. Se equivoca, no soy un romántico. Al contrario, soy realista. Fíjese bien en este paisaje, porque todo esto va a desaparecer muy pronto. Usted lo hará desaparecer. ¿Qué diferencia hay en que lo haga yo o cualquier otro? Si no son las excavadoras, acabará quemándose. ¿Quién sabe si no le caerá una bomba o será destruido por una lluvia ácida? Tarde o temprano desaparecerá y alguien se hará rico con ello. ¿Por qué no puedo ser yo? Al contrario que en Vietnam, esta vez sacaré provecho del asunto. Y usted también lo hará, Jake. Primero hay que atrapar a Morrell. Sí. Ahora hábleme del muchacho. ¿Es bueno? El mejor. Supongo que eso lo sabrá mejor que nadie. Usted fue quien entrenó a ese hijo de puta. Está ahí en alguna parte. Asegúrese de que entiende bien lo del dinero. Dígale que con él puede hacer mucho más por su pueblo que librando esta ridícula guerra que más tarde o más pronto perderá. Por cierto, ¿cómo piensa encontrarlo? Él me encontrará a mí. ¿Cómo va eso, chico? Tranquilo, estate tranquilo. Voy desarmado. Estoy orgulloso. Has conseguido traer de cabeza a esa gente. Sargento, ¿no habrá venido hasta aquí solo para felicitarme? No, he venido a ofrecerte 50.000 dólares. No debes rechazarlos. Es mucho dinero. Ya sé que me lo ofrecen para tranquilizar su conciencia.
Lo siento, no puedo aceptarlo. No sabes cuánto lo lamento. ¿Qué es eso, sargento? ¿Otra oferta? Exacto, la última. ¿No tengo otra elección? ¿De dónde la has sacado? ¿Te gusta? Soy mago. Vine aquí anoche y la escondí. Sabía que me encontrarías. Esta tierra, junto al agua y el sol, dieron a mis antepasados comida y vida. Hasta que llegaron ellos, dijeron: indios, tenéis que iros de aquí. Nosotros representamos el progreso. ¿Sabe de qué hablo? Un niño que acaba de nacer, también una flor, un árbol, un río, eso, sargento, es el progreso. Si no les devuelvo su agua, incluso el sol, mi pueblo morirá. No me parece justo. No se mueva. La llaman A. ¿Ah? ¿Por qué ese nombre? Porque cuando te muerde, solo tienes tiempo de decir A. ¿Ah? Ya lo ves, sargento. Es muy peligroso andar por la jungla desarmado. Eres un buen chico. Morrel, te seguiré de cerca. No he podido encontrarlo, coronel. ¿Sabe, Jake? Había una curiosa costumbre en la ciudad donde nací. Para que un muchacho se convirtiese en hombre, se le obligaba a salir al bosque y a no volver hasta haber matado su primer ciervo. Verá, cuando me llegó la hora, yo solamente tenía 14 años. Encontré un pequeño arroyo, me senté debajo de unos arbustos y me limité a esperar. Entonces, después de lo que a mí me pareció una eternidad, el sol iba a ponerse. Vi acercarse un cervatillo. Estaba sediento. Como no quería pasar la noche allí, cogí el rifle y apunté con tranquilidad hacia él. Conforme me encontraba apretando el gatillo, el ciervo levantó la cabeza y me miró. Sin buscarlo, tuve uno de sus grandes ojos marrones en mi punto de mira. Regresé a casa y le dije a mi padre: no he encontrado a ninguno. Es un rifle muy bonito. Lo uso para matar animales. ¿Le sirvo un whisky? ¿Es que vamos a celebrar algo especial? Digamos que tengo debilidad por los animales indefensos. Indefenso, ¿eh? Él no está indefenso. Ese hombre es el animal más hábil, fuerte y depravado del mundo. Captúrelo. Puede que sea depravado, pero es su terreno. Lo siento, no puedo echarle. Haga usted lo que quiera, Jake. Está desperdiciando un montón de dinero. Gracias por ofrecérmelo. Deseo que sepa una cosa, Jake. Tenía la esperanza de que se quedara unos días más. Gracias, me voy. Y yo insisto en que se quede. ¿Cómo puedo rechazar tan amable invitación? Va, ya lo ve. ¿Cómo piensa dar con él? Lo dejaré en manos del equipo de béisbol de mi compañía. Thank you.
la zona de operaciones. Como pueden ver, se trata de una gran extensión de terreno, terreno que deberán cubrir. Haremos esto como si fuera una cacería. Le acorralaremos y lo obligaremos a salir al descubierto. ¿Ha dicho obligarlo? ¿Tiene usted algún problema de oído? Han de buscar un hombre. ¿Buscar un hombre? Será una broma. Lo que se les va a pagar no es una broma. Como tampoco ese hombre lo es. Debo advertirles, está muy bien entrenado, dispuesto a todo. Ahora quítense esos ridículos uniformes. ¿Willis? Usted será el segundo de a bordo. Sí, señor. Muy bien. Venga, abajo todos. Vamos a acabar con ese indio de mierda. Sí. ¿Sabes? Willis, adelante. Proceda según el plan. Inmediatamente lo oye, según el plan. Empieza a no gustarme. Dick y casi nos mata a nosotros. ¿Qué quiere que hagamos ahora, coronel? Willis, no se preocupe por el herido. Volveremos a buscarle más tarde. Quiero que sus hombres vayan tras ese mestizo. ¿Entendido? Corto y fuera. Infierno, volvamos a la base. En cambio, negativo. Willis, quiero que le sigan persiguiendo. Deben cogerle, entendido, cogerle, pero para eso han de hacerle salir primero al descubierto. Atrápenle. No quiero más equivocaciones. Ya habéis oído al coronel. Hay que hacerle salir de su guarida. Adelante. Acabaré por encontrar.
escondido en el infierno, daré contigo. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Maldita sea! ¡Socorro! ¡Dios mío, arenas movedizas! ¡Que alguien nos ayude! ¡Vamos a morir todos! ¡Aquí, Vitagra! ¿Qué ocurre? ¡Cambio! Acaba de empezar. Va a ser el peor de vuestra puñetera vida. ¡Señorita, sube! Si no lo haces, juro que te mataré. Te vas a arrepentir de haberme conocido, indio. ¡Sube, maldita sea! ¡Sube!
amiga? No, 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 señor, no me ha despertado. Sí, señor, sé perfectamente lo que le he prometido. No se preocupe, cumpliré lo pactado. Hemos perdido dos hombres, sí. El indio está herido. ¡Coronel! ¿Coronel? Enseguida estaré con usted. Será cosa de un segundo, ahora salgo. Sirva unos whiskies. Está bien. Si alguna vez salgo de aquí, habré adquirido peores costumbres de las que ya tenía. ¿De qué está hablando? Usted no es ningún prisionero. Es cierto, soy un invitado. Exacto. Pero no por mucho tiempo. Estoy seguro de ello. He visto cómo ha regresado su equipo de béisbol, coronel. Les han dado una buena paliza. No se alegre usted tanto, Jay. Su amiguito está ahí fuera, en la jungla, herido gravemente. Deduzco entonces que no le han cogido. Todavía. Sí, adelante. Coronel, hemos cogido a uno de los nativos tratando de robar comida del almacén de suministros. Muy bien, ¿y qué? Verá, señor, viene de Matauruca, es decir, del mismo poblado que el indio que estamos buscando. Atención, la Tiwi Tucker, proceda al segundo plan, segundo plan.
Genji. ¡Ojito-ku! ¡Ojito-ku! Que retroceda. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos, atrás! ¡Atrás! ¡Moveos! ¡Vamos, deprisa! Así me gusta, que pongas orden. ¡Venga, venga! ¡No se entretenga! ¡Welly, que sigan adelante! ¿Qué pasa? ¡Parecéis tortugas! Y el cebo. Ahora solo necesitamos la presa. Vamos, cerrada. ¿Qué estáis esperando? Lo hemos conseguido, Willy. Muchachos, habéis hecho un buen trabajo. Gracias. Gracias. Estaba pensando, en la última vez que nos vimos, ¿cuándo fue? ¿En el 68 o en el 69? No siga por ese camino. El coronel me dio su palabra. Le dije que tan pronto como viniera ese mestizo, los indios quedarían en libertad. Mírelo. Inmóviles, silenciosos. ¿Qué estarán intentando demostrar? Que no están asustados. ¿Y por qué iban a estarlo? ¿No van a morir? Coronel, ahí viene el indio. ¡El indio viene hacia aquí! Su ángel de la guarda. Viene a salvarlos, ¿verdad? Sargento, sinceramente, ¿me ha visto alguna vez faltar a mi palabra? Conteste. Coronel. Está bien, libérenlos.
matarlo. Envíe unos hombres al aeropuerto a recoger los nuevos materiales de construcción. Quiero que empiecen a trabajar a primera hora de la mañana. Y meta al sargento en el primer avión de vuelta a los Estados Unidos. Sí, señor. Póngame con la residencia del presidente. Ya no soy un invitado. Deje que me lleve al indio conmigo. Me hago responsable de él. Jay, ¿recuerda que le dije que dejé escapar un cervatillo cuando tenía 14 años? Le aseguro que no cometeré dos veces el mismo error. Magnífico, muchachos. Lo habéis hecho muy bien. Somos los mejores. Un momento. Por favor, póngame con el presidente. De parte del coronel Whittaker. Todos unas buenas vacaciones. Brindo por vosotros. Levantad los vasos. A la salud del mejor equipo de béisbol que hay en la compañía. Delante de la casa. Mira, chicos, le va a hacer una visita a su amiguito. ¿Qué diablos está haciendo ese hombre? Dios mío. ¡No! Nunca he visto llover de esta forma. Esto no me gusta nada. Escucha, hay que sacar al equipo pesado de ese camino si no queremos que se quede atrapado en el barro. Os aconsejo que si queréis salir de aquí en ese trasto, lo hagáis cuanto antes. Si no, pasaréis una semana en la jungla. Gracias a por usted, todo, coronel. ¡Ah!
camino! ¡El prisionero ha escapado! ¡Salte! ¡Ha huido! ¡Arma! ¡Maldita sea! ¡Buscadle por todas partes! ¡No puede estar muy lejos! ¡Vamos, vamos, todos a buscarle! ¡Venga, deprisa, deprisa! ¡Tratos estúpidos! ¿A qué esperáis? Llamado del cuartel general. Desean ser informados cuanto antes. Sí, ya entiendo. Permítame una pregunta, señor. ¿Cómo demonios se ha enterado tan pronto de la fuga? Ya. Espera un momento. Solamente le pido que me conceda 24 horas de plazo para atrapar a ese maldito mestizo. De acuerdo. Como prefiera. Comprendo, a primera hora de la mañana. Sí, señor. Lo siento, coronel, yo no sabía... No se preocupe, de todas formas lo habría sabido tarde o temprano. De orden de que todo el mundo recoja. Nos iremos de aquí mañana al amanecer. ¿Y a dónde vamos, coronel? ¿A dónde? Regresamos a casa. En este lugar mi trabajo ha terminado. Será mejor que se prepare. Ya sé perfectamente que estás aquí escondido. ¡Sal y da la cara! Tengo algo que te pertenece. ¡Ven por ello! ¡Vamos, Morrel! Estoy aquí, coronel. Deje eso sobre esa piedra. Quítese el cinturón. ¿Qué es lo que quiere? ¿Preguntas qué quiero? Quiero matarte. De acuerdo. Átese esto a la muñeca. Es una costumbre india. Ya. ¿Y dónde está mi cuchillo? Este es para los dos. ¡No!
¿Conoces de rifle? Tú nunca has abandonado la jungla. Venga, adelante, acaba conmigo. Ya no tengo ningún motivo para seguir viviendo. Por eso mismo no le voy a matar. Le gusta destruir, ¿verdad? Pues mire esto. Es inútil, es que no te das cuenta. Tarde o temprano surgirá otro como yo que destruirá todo esto. ¿No lo comprendes? Otro mejor que yo. Entonces aparecerá otro mejor que yo que acabará con él. No puede continuar impasible ante la destrucción de la belleza y la grandiosidad de nuestros bosques. Mi pueblo ha vivido aquí en armonía durante muchos siglos, sabiendo que hay que respetar lo que da la vida. Esta vegetación tropical está siendo destruida, extinguiéndose poco a poco. Al final, el hombre será la única especie en peligro.